A principios del siglo XIX, los Estados Unidos eran una nación recién formada que llevaba poco tiempo de haberse independizado del Imperio Británico. Sin embargo, desde sus inicios, los estadounidenses estaban decididos a ganarse una posición hegemónica en el continente y a proteger sus intereses de las potencias europeas. Por eso, en el año 1823, el presidente de los Estados Unidos, James Monroe, hizo una declaración que tendrá repercusiones muy importantes para el continente americano, la cual será conocida como la Doctrina Monroe. Esta doctrina es conocida por la famosa frase "América para los americanos", pues con ella los estadounidenses dejaron claro que cualquier intervención de los países europeos en el territorio del continente americano sería considerado una agresión directa hacia los Estados Unidos. Así que el gobierno estadounidense intervendría en la situación. Si bien es cierto que en ese momento los Estados Unidos aún no tenían un gran poder militar, con el paso del tiempo sí lo tendrán, por lo que la doctrina Monroe será muy importante para definir las relaciones internacionales entre los Estados Unidos y el resto de países del continente americano. La doctrina Monroe fue ideada por el político estadounidense John Quincy Adams, quien en 1823 era el secretario de Estado del gobierno de los Estados Unidos. Pero fue hecha pública por primera vez por el presidente James Monroe durante su quinto discurso de apertura de las sesiones del Congreso de la Unión. Por eso es conocida con el nombre de este presidente. Durante su discurso, el presidente Monroe dejó claro que una intervención europea en cualquier lugar del continente americano sería considerada un ataque hacia los Estados Unidos. Así que esto ameritaría una respuesta estadounidense rápida y contundente. Además, manifestaba que el continente americano ya no debía ser objetivo de futuras colonizaciones por parte de las potencias europeas, que no permitirían la extensión de las monarquías europeas en el continente y que no tenían ningún interés en participar en las guerras entre los estados europeos. Ahora bien, ¿cuáles fueron los motivos por el que el gobierno de los Estados Unidos decidió asumir esta política? Bueno, para comprenderlos, primero debemos conocer cuál era la situación internacional que existía en esta época. Y es que, para principios del siglo XIX, los Estados Unidos ya habían concretado su independencia del Imperio Británico. Así que, poco a poco, fueron buscando la forma de fortalecerse y de convertirse en un nuevo actor de la política internacional de ese entonces. Los estadounidenses consiguieron expandir sus dominios gracias a la compra de Luisiana en 1803 y a diversos enfrentamientos que realizaron en el territorio fronterizo entre la Florida española y el estado de Georgia. Unos años después, aprovecharon que el Reino Unido estaba centrado en las guerras napoleónicas para invadir los territorios canadienses que pertenecían al Imperio Británico. Así se desató la Guerra Anglo-Estadounidense de 1812, un enfrentamiento entre estos dos estados que se extendió durante 3 años. Mientras todo esto sucedía en Norteamérica, en el resto del continente, gran parte de los territorios hispanoamericanos se encontraban en medio de una serie de luchas para independizarse de España. Por su parte, en Europa, Napoleón Bonaparte había sido derrotado y potencias europeas como Austria, Prusia y Rusia habían conformado la Santa Alianza, un pacto para detener el avance del liberalismo en Europa y apoyar el restablecimiento de las monarquías en ese continente. Pero la Santa Alianza también autorizó la realización de campañas militares para restablecer el dominio de la corona española en los territorios hispanoamericanos. Es por esto que el gobierno de los Estados Unidos estaba alarmado, pues temía que las potencias europeas trataran de establecer nuevos imperios coloniales en el continente americano, lo que amenazaría su propia seguridad e independencia. Fue entonces cuando los estadounidenses proclamaron la Doctrina Monroe,
asegurando que no tolerarían la intervención de las potencias europeas en ninguna parte del continente americano. En Hispanoamérica, muchos políticos e intelectuales recibieron la doctrina Monroe con agradecimiento, pues en ese momento se encontraban luchando por concretar su independencia de España y les preocupaba que otras potencias europeas intervinieran en el conflicto. Sin embargo, poco a poco, las nacientes repúblicas hispanoamericanas comenzaron a desconfiar de esta doctrina, ya que temían que los Estados Unidos la usaran como justificación para intervenir en sus asuntos internos. Con el paso del tiempo, otros presidentes estadounidenses le agregaron otros puntos a la doctrina Monroe. Por ejemplo, en el año 1880, el presidente Rutherford Hayes le agregó el primer corolario a la doctrina Monroe, el cual enunciaba que para evitar el intervencionismo de las potencias europeas en América, los Estados Unidos debían controlar cualquier canal interoceánico que se construyese en el continente. Gracias a esto, los Estados Unidos se sintieron legitimados para apoderarse legalmente del Canal de Panamá, una construcción que había sido abandonada en 1888. Tiempo después, el presidente Theodore Roosevelt le agregó un nuevo corolario a la doctrina Monroe, en el cual se establecía que los Estados Unidos tenían derecho a intervenir en los países americanos y a reordenarlos, para así resguardar los intereses y el patrimonio de las empresas estadounidenses que hacían vida en esa nación. Pronto, los anuncios de Roosevelt provocaron indignación en muchas naciones americanas. Por ejemplo, el presidente de México, Porfirio Díaz, calificó al corolario Roosevelt como un ataque a la soberanía de los países americanos, asegurando que todos los pueblos de América debían ser libres de decidir su futuro sin que otra nación interviniese en ello. De manera que desde hace mucho tiempo, la doctrina Monroe ha sido cuestionada por distintos políticos e intelectuales en el resto de América. Muchos la han criticado argumentando que los Estados Unidos han sido muy ambiguos a la hora de aplicar esta doctrina, es decir, que en algunas ocasiones la han aplicado y en otras oportunidades han hecho caso omiso de las intervenciones europeas en el continente, como en los casos de la ocupación de las Islas Malvinas por los británicos en 1833, en el bloqueo francés de las costas argentinas entre 1839 y 1840, o en la ocupación española de República Dominicana entre 1861 y 1865. Por todo esto, los críticos de la doctrina Monroe creen que esta solo ha sido aplicada cuando le ha interesado a los Estados Unidos, siempre que los países europeos involucrados no fueran sus aliados. Además, piensan que más que una alianza americana por la independencia, ha sido una herramienta política para asegurar la hegemonía de los Estados Unidos en el continente y para intervenir libremente en los países americanos, tal como lo hicieron en numerosas oportunidades a lo largo de todo el siglo XX. Pero, ¿y tú? ¿Qué es lo que piensas acerca de la doctrina Monroe? Escríbenos tu opinión abajo en los comentarios. Si te gustó el video, no olvides dejarnos un like y suscríbete al canal para que no te pierdas los próximos videos. Gracias, nos veremos en un siguiente recorrido por este cuaderno de historia.